Buenos días, compañeros. Buenos días, señora ministra. Espero que llegue a llegar ayer. Mi saludo, diciéndole lo que opino de ustedes y de todos los que han firmado el documento permitiendo el aumento de horas de trabajo y la reducción de horas de descanso. A ver, ¿qué va a hacer usted? ¿Va a seguir permitiendo que todo eso además no se pague? Pero bueno, a lo que voy. Hoy voy con mis compañeros. El próximo día 26, en Madrid, en la Plaza de Legazpi, estará ASER. Somos un sindicato, yo soy delegado sindical. De los que no cobran subvenciones, de los que no tengo horas sindicales. Pero trabajo para cambiar las cosas, informando, ayudando, colaborando. Y todo eso podemos hacerlo todos. Os animo a que os unáis, a que el día 26 estéis todos, cogéis un chaleco naranja, y nosotros, que estaremos allí, amablemente, os daremos una pegatina para que luzcáis como que estáis luchando y que os unís a la lucha. Y que queréis cambiar esto, este mundo del transporte. Enhorabuena a los autónomos que han parado el país. Enhorabuena. Ahora nos toca a nosotros. El sábado por nuestra jubilación. El primer paso. Pero os quiero ver a todos los conductores de España, autónomos, asalariados, camión grande, camión pequeño, furgonetas. Ya vale que nos hemos ganado una jubilación decente. Así que, señores, somos leones, no ratones, recordadlo. El día 26, todos a Madrid. Poneros el chaleco naranja. Que se os reconozca. Nos vemos allí. Llevaremos pegatinas para todos. Y a luchar. Y a enseñarle a esta señora que vive en los mundos de Yupi. Que este trabajo no es fácil. Y no se puede tratar a estos trabajadores como los está tratando. Todos a Madrid. Dejar el Netflix. Dejar de ser ratones. Salir de vuestra madriguera. Y salir a rugir. Ya veremos si más adelante toca dar algún zarpazo. Pero de momento, a rugir a Madrid el día 26. Señora ministra, recuerde, pídale las nóminas a estos que usted les ha dado estas ventajas. Dígales, hable con nosotros. Yo soy un representante de trabajadores. Hay muchos más, ¿eh? Pero hable con nosotros.